papá, mamá, la chica. Rontos, papá, mamá, la chica. ¡Partido Comunista Peruano! ¡Viva! ¡Viva la lucha armada! ¡Viva! ¡Viva Presidente Gonzalo! ¡Viva! Entre los años 80, 1980 y 2000, en las serranías del Perú, un movimiento subversivo cobró fuerza, liderado por una persona altamente ideologizada, que era profesor universitario, Abimael Guzmán Reynoso, el cual, reclamándose de una ortodoxia marxista, leninista, maoísta, pretendía hacer la revolución mundial y empezarla aquí, en el Perú. En el fondo, trataba de echar por tierra el Estado democrático burgués para implantar, no se sabe bien finalmente, qué tipo de nueva sociedad y de nueva organización en el Perú. Y pues el modo a través del cual él planteaba llegar a sus objetivos fue muy expresamente declarado como el de la vía violenta, el de la lucha armada. Yo creo que el cuadro de violencia que vivió el Perú desde 1980, con el inicio del accionar armado y terrorista de Sendero Luminoso en Ayacucho, tiene raíces muy profundas. En primer lugar, la complejidad de un país que ha ignorado a su amplia mayoría en términos de derechos fundamentales. Un país en el que ha predominado el racismo, un clasismo acendrado que ha marginado derechos fundamentales y excluido a amplios sectores de la población, y un abandono estatal frente al esfuerzo de darle igualdad de oportunidades y derechos básicos a un amplio sector de la población. Mira, es terrible vivir en una sociedad tan desigual, tan discriminadora, con tantos estereotipos y prejuicios como los existentes en la sociedad peruana. Es una sociedad de raíz india que siempre ha despreciado. Es un país y un estado que se han creado y organizado de espaldas a los Andes y a la Amazonía y mirando hacia la costa, hacia el mar, de donde venía lo mejor y de donde salía lo mejor de nuestras entrañas. En el Perú, por lo menos, yo creo que se puede resumir el origen de la violencia en una sola palabra, que es marxismo. La principal razón por la que existió el terrorismo en el Perú es por la prédica ideológica del marxismo, del leninismo y del maoísmo. Adicionalmente, en el Perú, recuerden ustedes que se inventó, entre comillas, junto con Brasil, la llamada o mal llamada teología de la liberación. Una interpretación marxista y por tanto además incompatible del Evangelio, de la doctrina cristiana, que lo que venía era prácticamente a decir: hay injusticias que justifican la violencia. Bueno, en realidad el comienzo de Sendero fue visto, de hecho, por mucha gente, en muchos sectores y por muchos campesinos, como una posibilidad de alternativa. O sea, Sendero era
una alternativa de una revolución inmediata, y hubo mucha gente, muchísima gente, que se apuntó a este tema, ¿no? Y en parte respondía a la violencia que ya se vivía en estos pueblos. O sea, Sendero no era un extraño que entraba con una violencia, porque ellos conocían la violencia desde mucho antes, ¿no? Por todas las cosas que en algún momento te he contado, que han recibido muchos castigos, muchas explotaciones, muchas quitadas de tierra, muchos crímenes, muchos, muchos. Yo soy un cachcanico del Partido Comunista Peruano. Manan yo hay coja ni ima cosa delito rora hamchkaniko, sino hamkuna pa favor ni kichik pin hamchkai kichik. Pobrecona. Este núcleo va a desarrollar un accionar violento, extremadamente autoritario y vertical. Se considerará como todo grupo fundamentalista dueño de la verdad y aplicará un conjunto de mecanismos que curiosamente repiten mucho el patrón del propio aparato del Estado en materia de dominación y de orden. Es decir, la autoridad deriva del miedo, la autoridad deriva del ejercicio del terror. Y entonces Sendero iniciará sus acciones con hechos violentos, muy sangrientos, y transmitirá un mensaje con un lenguaje atroz. Fruto de este levantamiento, que en un comienzo fue desdeñado por las autoridades centrales del poder central aquí en el Perú, fue creciendo y acumulando una serie de víctimas y de acciones armadas que finalmente hicieron que el gobierno civil llamar a las fuerzas del orden para combatir a estos subversivos. Comienza así un enfrentamiento que va a durar muchos años, y en los cuales a las violaciones de los derechos humanos cometidas por Sendero correspondieron en un comienzo violaciones masivas también de los derechos humanos a cargo de las fuerzas del Estado. La Fuerza Armada simplemente no estaba preparada ni tenía plan estratégico para desarrollar una guerra contra Sendero, como lo reconocieron allá con su plan de 1988. Entonces, ellos pensaron derrotar a Sendero en 6 meses, eso decía el general Noel, igual al modo de las guerrillas del 65. Entonces, no tenían el perfil claro de quién era un senderista, ni sus tácticas, ni sus estrategias, y arrasaron y masacraron, especialmente la infantería de Marina. Derivará de ello luego, como lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, un manual operativo de las Fuerzas Armadas que autorizará las ejecuciones extrajudiciales, la inexistencia de sobrevivientes y la utilización de toda clase de mecanismos que implicarán la tortura, el asesinato con balazos en la nuca, previa obligación a algunos de los ejecutados a cavar sus propias fosas. ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Ya se le queda, señora! ¡Fuego! Las Fuerzas Armadas son el responsable de la absoluta mayoría de los casos, de los 8.500 casos de secuestros y desapariciones, según el informe de la Comisión de la Verdad y muchas otras instituciones que han hecho seguimiento al tema. Porque Sendero mostraba sus cadáveres para intimidar, más bien prohibía que los entierren. Cambio el ejército, para no ser sometido a las normas legales, a los juicios, escondía. ¡Levántate, carajo! ¡Párate, carajo!
Los demás miserables meten adentro. Después en la noche van a ir a por ahí a sembrar papas. Pero a mí no me van a contar el cuento de que se puede poner en el mismo nivel el asesinato de un terrorista a un civil o a un militar, que es tan inocente como el civil. Porque a veces se dice, las poblaciones civiles inocentes, ¿qué? Y los militares de las fuerzas del orden que nos defienden y que lo hacen por cumpliendo de su deber, no son inocentes, a ellos sí son culpables, a ellos sí se les puede matar. Bueno, cualquier muerte, cualquier asesinato es repudiable, pero es mucho más repudiable el asesinato de un terrorista a un miembro de la fuerza del orden que está defendiendo a su patria, porque el otro la está atacando, que el posible exceso, lamentable e injustificable, de un miembro de la fuerza del orden contra un terrorista. Ese es el estado que todavía tenemos en el país, que todavía tenemos en el Perú. Aquí el indio es doblemente discriminado por ser pobre, por ser indio, por ser quechua hablante, por ser analfabeto. Es discriminado en su cultura, una cultura milenaria, riquísima, que ha tenido que subordinarse y por lo tanto está en situación de desventaja y de subordinación a otros. Apuñaña ripukusum, apuñaña pasakusum, mana mama yo curachalla, mana taita yo curachalla. Apuñaña pasakusum, apuñaña ripukusum, mana mama yo curachalla. Chaypi, presenta kamungo kay terrorista con tarde en la ojinaspa. Atacar a Munco, alguna pues guanyuchis jamás la bala ya va ancho, sino a veces totalmente ya para herramienta con un guanyuchis carja, ya para guachina con un topsisja, toque señora pues embarazada, vixam, y cae ningún aptopserosja, toque imana. Entonces llevo así cañas a casa, jala, totalmente destruísja, ya imagina, llevo una queda con a junior parezaco, ya para guanyos jata, ya para alma conata. Escuela o coman, porque escuela toman a cañera, sacucho y me dan motivo, calamina o así capten. Entonces, chaypi, monturech, casaco, alma con tocuyman, a veces jañao impas aizas, jayumpas cuchus, jaloyan cuna, cuchilluan cortas, es jaypine señora, pues jala, uixampas, jala, guachinaban, satis, tocuymana, no macheteas, jay tocuyuyan cunapas. Ni maroita, ni cuchu, ni rimaita, ni waha, ni cuchu, ni mata, ¿no? Entonces, al llegar a Chungi, que yo no me imaginaba de la dimensión, voy a encontrar una cosa rara en ese pueblo, porque no querían también hablar nada de violencia Chungi, ¿no? No querían, en sí, no contaban de lo que había pasado. Era casi una cosa cerrada. Y luego empiezo a hacer algunos bocetos con lo que me comentaban. Sindero asesina a niños, es decir, obliga que sus padres maten o sus madres maten a sus hijos. Era también por la zona de Chape. Había obligado que maten a los perros para que no ladren y para que no sean cogidos por el ejército, ¿no? Por ladridos. Entonces, como tenían niñitos, hijos, ahí obliga a Sindero a que también asesinen a sus propios niños, a las madres, porque cuando lloraba serían como una presa fácil para que el ejército los coja.
que los mate. Como por ejemplo, lo degollaban de su cuello, lo quitaban. Y así, por cuando estaban rogándose. Pero, por ejemplo, acá tenemos cómo lo está con una soga, ¿no? Los niños ya muertos, ¿no? Es una obra también de Sendero, ¿no? Cosas horribles. Y se encuentra estos niños en una fosa por Chapi. Otro tengo, por ejemplo, que yo escuché era de solo con una bala mataron a 35 personas. Y esto me lo cuenta tal conforme el que lo vio, porque estaba ahí. Y es uno de Defensa Civil de Chungue. Ahí campeón Manguer. Algo 35 personas. 35. ¿Y luchan bueno? Luchan mi chepe, forma de cachín chico y grandita. O guau, captín, pues guau, marja de cachín en la. Solamente una bala traspasaba toditos. ¿Y menos? ¿Cuál bala se llama? ¿Cuál bala llama Yushat? ¿Y menos forma de forma de cachín en la span? Que me trae ahora también a este cangre que oco una plataforma base. Una chaita, chay pavan, chura ahí con una tin. Más o menos a la altura del corazón, ¿no? Mira, se mancha y chula bala ya te pega con las cachai con una tinta. ¿Usted militar que hay arma tiene algún mancar que hay? Rumi can. Rumi pues can man una tinta. Afianzo tain ahí con. O sea que afianzo manchura ahí con chay arma ten. Ya calcula el corazón. ¿Y que hay bala ya que hay de rura cama en el caín? ¿Pasaron? Ajá. ¿Y que hay pillu? ¿Cuál me dio? Yo año. ¿Y que hay 35? ¿Cuál es mi hija? ¿Cuál es mi hija? Ajá. ¿Y Liu Chang con un caño? Sí, Liu Chang. ¿Y Pamparan que chita? Ok, fue salir con un cachín chay. Pero, ¿ok, bala chile? ¿Ningue? Sí, pero. ¿Ok, bala yo? ¿Quién se chunca? ¿Se canta? Ajá. Una bala dice, puede traspasar a 100 personas también. Porque chay, peja. Uno por uno, está baleando en la tenja. Se gasta munición, dice. Por eso utilizan uno más. Finalmente, como se ha descubierto, estos muertos no eran muertos de familias acomodadas, burguesas que vivieran en las grandes ciudades como Lima, sino han sido todos ellos muertos, y no 20, 25, sino 70, de las comunidades andinas, quechua hablantes, marginadas social, económica, étnicamente, durante muchísimo tiempo, y a las cuales el Estado nunca llegó de modo eficiente. Nos han arrancado el corazón a pedazos. Andamos como cadáveres, realmente, porque nos falta algo en esa vida. Ahora yo no puedo ni dormir, no puedo estar tranquila, no hay un momento de felicidad en mí. Fue difícil, pero era un tiempo muy difícil. La vida del policía no valía nada. Para estar aquí, avísimo de que Nantaro este. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? Yo candidente y yo yeta aquí. Mi hermano, Isaías Charete, lo mataron. Entonces, no fue fácil instalar una comisión de la verdad, pero era indispensable dentro de ese momento de reformas, de cambio, de giro de una sociedad autocrática a una sociedad democrática, hacer esa evaluación, no solamente de qué sucedió, sino por qué no sucedió, quiénes fueron responsables y cuáles eran las garantías de que eso que nos sucedió, que fue atroz, no se volvieran a repetir en el Perú. La Comisión de la Verdad no se constituyó para dar justicia, para satisfacer el derecho de reparación de las víctimas o para reconciliarnos todos los peruanos. La Comisión entendió desde su propia creación que esto es un proceso histórico que la trascendía,
de la cual la comisión es solo una primera piedra a partir de la cual el Estado y la sociedad se comprometieran con reformas institucionales y con políticas que permitieran superar las graves brechas que aún hoy separan a los peruanos. Y con la Comisión de la Verdad creo que aún más voy a profundizar, voy a conocer la verdadera dimensión de los asesinatos, de los crímenes, ¿no? Asesinatos que hacían las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, autodefensa. Los sobrevivientes de esas masacres me van a comentar y doloroso su narración. Y llorando, la tristeza en sí es para no creer, ¿no? La situación. Ayacucho man pasa con hinapte kaipi dijaruanko hinapte ang señor chayla militar tukuy tarwara wasi italia bigus wasi pija bigus pagbi hasta pasa con tarwara ya paro na de pasar ikus pagpunko per kay gati was pagbi kuchinyo ko na ta kasi man chore ikus nga pasa war sir chayna destino pemyo hasta wawa man ako sa situasyon man chayra ni Arito chay na pinyuha, wawatatari ko na nukta. Chay wang minyuha hasta ko nang punyo. Ispas iwan si taras na gani. Bay ko na pakasumpi man na minyuha. Kaya hapon ni chun ni malakas pa chun ni imakas pa chun. Kaya panyuha to wawi. Huwag nakitang maas na mana ito basta. Casi todas las organizaciones de familiares desaparecidos son mujeres. Y mujeres que muchas de ellas ni siquiera hablan el castellano y, como te decía, ni siquiera tienen un rol de liderazgo en la comunidad y, sin embargo, son las que se enfrentan al ejército, se van a los cuarteles, tocan las puertas, las amenazan, las violan, algunas las han matado, pero la fuerza con la que han luchado por lo suyo, por su familia, es impresionante, ¿no? Guasiman y hay que ir a Camora, ya para ejército, ya para marina, con coi carro, ejército en cota, se hay gachispa, primeramente guasita, allanara. Y nas mana ima tatarispan mana ima antecedente yo tuvo vaita hatari gachispan apamora. Genapting mi se chay payama chantillanta mana zapato yo ta. Chay pongo pimchaki makita jeveron saru angaitaban hinas panquitaro aspa chay ejército carronco man hinaikora chay vaita. Amanecer 2 de julio 1983. Entonces cuando jamón que nata aeropuerto cuartel poncota. Tampoco jamón que pagar. Chay entregamos a Kiko. Entonces, Chay Tarikoni, madruga ahorita, madre, yo jay copa monicocho. Nache, investigador chaparora. Investigador man correni. Niño jay copa monicocho. Lio, vischupanac, guardia civil man, republicaman, lio. Ni maina tatajarura sagnispe, jaja kunataña rini, guayo kunatarini. Chay pintarirani, guayo kunapi. Liapa almata, munturayachta. Kuchikuna ayukukuna mikura chaypi. Makinkuna chakinkuna cortasja, ñawinkuna aisasja. Harikuna patam, testikulonkunata kuchusja. Warmi patam, bajinan laumanta palukunata inaspan chutasja inas llap madrentinta aisasja. Chayna forma kunatarirani. Chaymantaja kaj joñonakuyta jallariruspaygo. Como 30 señoras manña chayaroni kuchay, 2 de septiembre kama. Manam ñuhaikoja o payasakocho, mientras justicia alcanza naikokama, mientras tal naikokama. Frente a Noel, que era el primer general encargado de la zona de emergencia del Comando Político Militar de Ayacucho, en el año 83, cuando fue del 83 al 84, ha sido el pico más alto de las ejecuciones y las desapariciones, ese año concentra el 28% de todas las muertes durante los 20 años. O sea, solo para dimensionar quién era este personaje, ¿no? Es el que entra con la orden de Belaunde en que dice, acábame esto cuanto antes, rápido. Nunca he visto un lugar de torturas en el cuartel. Yo he respondido que yo niego totalmente todos los cargos que me están formulando. A este
tipo que dirigió las desapariciones, la mamá Angélica, esa donde iba y tocaba la puerta y la amenazaban de muerte y seguían para sacar a su hijo que le habían detenido. Tenía 16 años su hijo. Es incalculable el volumen de muertes que pueden haberse producido. Este proceso también es difícil de calcular en la medida en que los que fueron afectados por la violencia de Sendero tampoco acudían frecuentemente a las propias autoridades militares o judiciales a producir la denuncia de lo ocurrido. Pues ya creo que pasaron 20 años, mana honjanichu chay takikunata, porque ya ha iskai kimsakilla sapa puncha instruir kaniku himno ikutinaña escuela ocupe nas paja pisarapi pas khilla has khalla kar profesor buranang manta pas manchachis khaina pisarapi kanang chay, ¿no? Entonces khallaiku kaniku chay takitari, ¿no? Por ejemplo, takis kaniku himno a la guerrilla, lo que es este: por los valles y los Andes, guerrilleros libres van, los mejores luchadores son del campo y la ciudad, los mejores luchadores son del campo y la ciudad. Comando político militar forma corora en Apaycuna, alguien ñojaico manchaco canico, liu población manchaco cara ejército ta en Aspan. Iman paibo nevas jankota, ñojaico pasan casuco canico. Y un catarios pan casi jailla son una tamanaña, implicas jayataña chuaño chinja, sino jailla hay cam tu pasango culpable pascacho o inocente pascacho, pero año curaco cara, por ejemplo, y un cape achica o año cojuna. Chaime, chaiwata, ñojaiku pas estudiante karaniku kai primaria apenas en Aspaiku. Jawakaniku cuartelpe, kai base militarpe, runakunata warkumura chakin manta pigus pa uraisin jampata. Machu yako boldungu taruaiku, kai ña napi, mayupi, mayurikpe, nas cárcel man lyoxeika chimus pa, chakinta wataiku, makinta wataiku, en Aspanku, huascawan, chalpuiku, ukuchai boldungu, ruasjanku, majuchama. Casi jaillas te chayna te castigaco. Tortura coliuta en espanco hasta nananco pasemam. Nosotros hemos podido establecer, porque también trabajamos con equipos de antropología forense, etcétera, que hay como 4.000 sitios de entierro clandestinos en el país que tienen que ser exhumados. 2.000 de ellos nosotros los hemos ubicado
y eso tiene que hacerse a lo largo de los años. ¿Y nos escuchan qué chica? Sendero y el ejército querían controlar territorio y Sendero empieza a plantear batir el campo. ¿Qué significaba batir? Arrasar, no dejar nada que se opusiera a su control. Y es así que en Huanta, solo en las alturas de la provincia de Huanta, incendian y arrasan más de 112 comunidades en repetidas oportunidades, ejecutando a gente, golpeándolas con piedras, destrozándole el cráneo con piedras, cortando con cuchillos, tirando al fuego de sus casas a algunas señoras que habían atendido a los militares. Frente a, en el Valle del Río Apurímac, frente a Sibia, después del ataque de Sendero que ejecutan a dos miembros del ejército, el ejército ingresa al pueblo y, arrasa, y lleva más de 70 detenidos, profesores, señoras, jóvenes, y los lleva al frente y piden que el montacarga abra una zanja y los meten vivos. ¿No? Eso está demostrado también en las múltiples testimonios que van a ser motivo de investigación. Pero yo no, calificaría, como ha hecho usted hace un momento aquí, de que lo que hubo en el Perú fue terrorismo de Estado. Porque no está demostrado que haya sido el gobierno de esos gobiernos durante las distintas ocasiones en las que se han producido esos excesos, los que hayan ordenado eso. No está probado. Y por tanto, lo que ha habido es un atentado de algunas personas en su accionar. Yo he participado en la ubicación de fosas donde estaban enterradas mujeres, ancianos y niños, incluyendo criaturas de un año a dos años. He interrogado el oficial que estuvo a cargo de esa matanza, dijo que las mujeres eran las más peligrosas y que los niños eran entrenados por Sendero desde los dos años de edad para justificar esta acción, a pesar de haber sido sentenciado por la matanza de más de 40 personas. Vamos a encontrar fosas de niños, solo de niños, son de mujeres. Que han sido aventados a los abismos, que han sido aventados a los ríos, otros que no querían morir en manos de Sendero, del ejército o de defensa civil y solo tenían que aventarse a cualquier lugar para no caer, ¿no? Para no ser muertos por Sendero o por armas, ¿no? Porque Dilberto empieza a desarrollar inicialmente, antes de ser universitario, siendo escolar, el desarrollo del arte del retablo, porque hereda de sus padres, no solo él, sino sus hermanos, sus hermanas, su madre, que es otra artista muy sensible en el tejido, su padre, ¿no?, que hace los retablos más hermosos, especialmente las cruces. Y Edilberto aprende, pero él se siente totalmente disconforme porque percibe que no está su sentimiento en las cosas que hace. Entonces se encuentra una beta importante, entender la filosofía del mundo andino en la antropología. Es decir, es un mecanismo de acercamiento para entender su propia manera de pensar y cómo plasmar a partir de su propia percepción de la realidad social, ¿no?, ahí en sus retablos, en sus dibujos.
Bueno, este es un trabajo llamado Los Condenados, es un retablo. Pero, ¿por qué se le llamó Condenados? Es porque existe el olvido, la miseria, la injusticia. Por eso se le ve un poco donde que la población está cansada y lo vemos como un infierno, esta tierra donde que vivimos. Acá vemos a la iglesia vestido de un zorro que está en una mula, que no hace nada para la población campesina. Acá vemos a una autoridad dentro de una población, un ratón, que tampoco no hace nada, ¿no? Más que nada es robar, robar. Acá tenemos a una iglesia, a una justicia disfrazada de un león. Aquí tenemos a una serpiente que representa unos arrastreros comodines. Acá vemos a un perro disfrazado de un militar que solo sabe matar, ¿no? Acá vemos a un loro que representa al Congreso, a los parlamentarios, senadores. Entonces, la población, tanto los obreros, campesinos, estudiantes, ya están cansados. Por eso, por cansado, quieren ya a que se vayan al infierno. Acá tratan de resistirse, de entrar al infierno. Acá vemos, por ejemplo, a todos los demonios esperando que estas autoridades entren. Pero al final hay una resistencia. Pero en sí es una situación dramática a veces que se vive permanente en todos los pueblos. La textura de las diversas culturas, lenguas, las diversas nacionalidades que habitan en nuestro país demandan en rigor no un solo discurso, sino varios discursos. Y uno de ellos es justamente el de la poesía. Y yo quisiera justamente ahora recordar algunos versos de Sebastián Salazar Bondi para, desde la poesía, como digo, recordar qué cosa es el Perú. En 1960, Sebastián Salazar Bondi escribe este poema. Todo esto es mi país. Mi país, ahora lo comprendo, es amargo y dulce. Mi país es una intensa pasión, un triste piélago, un incansable manantial de razas y mitos que fermentan. Mi país es un lecho de espinas, de caricias, de fieras, de muchedumbres quejumbrosas y altas sombras heladas. Mi país es un corazón clavado a martillazos, un bosque impenetrable donde la luz se precipita. Mi país es indio, blanco, mestizo. Mi país es dorado, opaco, luminoso. Mi país es negro, amarillo, cobrizo. Mi país es amable, hosco, indiferente. Mi país es azúcar, tungsteno, algodón. Mi país es plata, nieve, arena. Mi país es escándalo. Mi país es desesperación, es crisis, escuela, redención, ímpetu, crimen y lumbre, choque, cataclismo y llaga, renunciación, aurora, gloria, fracaso, olvido. Mi país es tuyo, mi país es mío, mi país es de todos, mi país es de nadie, no nos pertenece. Es nuestro, nos lo quitan, tómalo, átalo, estréchalo contra tu pecho, clávatelo como un puñal, que te devore, hazlo sufrir, castígalo y bésalo en la frente, como a un hijo, como a un padre, como a alguien cansado que acaba de nacer, porque mi país es simple, pura, e infinitamente es. Lo que se conoce de los ayánicas, la mayoría de estudios, lo que destaca de los ayánicas es este espíritu orgulloso, amante de la libertad. Son gente que ha vivido siempre defendiendo su libertad y no se ha dejado, digamos, dominar fácilmente, ¿no? O sea, si se revisa la historia del Perú, los incas intentaron dominarlos y no pudieron. Entonces,
el hecho de que haya vivido el país de espaldas a la Amazonía ha permitido de alguna manera que los ayánicas puedan conservar esta identidad. Mi papá ha dejado. Yo a Cristón, ¿vale? Dijo con la que no pan ni tañaba de irío. Son buenas crimaron para hate ni ñajero. Y abandono hasta las canarolas. A pan y narro tañaba de son las que digo aquí. Acá están un cuajero de tirampitas, pero. Porque no sabe que es el camiseta, no es un ámbito. No es un ámbito, es que es narro. Y la situación era tan dramática en la selva central cuando llegamos a la Defensoría que constituimos un programa especial para atender a la población nativa. Y la principal oficina de ese programa la establecimos en Satipo, en la Selva Central, porque consideramos que la Selva Central configuraba un escenario especialmente difícil, no solo porque había sido objeto de violencia terrorista y acción estatal, en muchos casos desmedida y desproporcionada, sino porque además es una zona donde hay remanentes del terrorismo, donde hay mucho narcotráfico y donde el proceso de colonización ha avanzado muchísimo con las secuelas de deforestación que hoy día se ven en Selva Central. Pues si uno ve el mapa, tú vas a ver que Ayacucho se conecta a través del río Apurímac y se conecta al Lene. Y esa es la ruta que usaron los senderistas para llegar a esta zona, la zona del Lene, y después avanzar a Puerto Copa y después al Tambo, ¿no? O sea, hay que pensar en el modo de vida de la chánica, ¿no? Es una persona que tiene acceso a todos los recursos porque el bosque, la selva, se caracteriza por la abundancia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, que los andinos, donde hay que trabajar la tierra, levantarse muy temprano, en la selva más bien hay que controlar el crecimiento, ¿no? Entonces, el acceso a estos bienes, y tradicionalmente ha sido a través del trueque, de los bienes foráneos, me refiero, ¿no? Entonces, Sendero llegó ofreciéndoles esto, ¿no? Esta idea de que iban a tener acceso a todos los bienes que no podían, ¿no? A las casas, a los carros, camiones, ropa y demás cosas, ¿no? Entonces, este ofrecimiento, los ayánicas creyeron en este ofrecimiento. Deca nunca andaba aquí en la aurora. Ya digo, está que son teta, no que naron ni dentro, ni a este ni de. De cazme cañan, tiene ni dentro, naro. Cama quemaron ni ni ni. Y cuatro y cama en ni dentro, ocho. Apa ni lo menos sai ki naro le asti meka ni cheke ta na kri maru ni cheka cheka yuana kri kitunga asti no niro asti no hari ri pen songe ta kri yugeta ke ta ke no kwa na kri naro le yuka meka abim te no kwa hari ri so to ba he ni ra ku ne ta li nari ni ri naru te no nya he ri yu buita na kna ri pera ni kitunga poi no pía para ese tipo que nanta quiero una rolica ronda, nanta heita quiero, hay nanta quiero una ronda, hay nuña quiero ir yo para camari o ayer, hay nuña quiero una rolica, el canis tanda ya rica mesa saica ya, yo voy a no ganar que la chan engan y yo yeda que la familia tiene yo yeda que, yo era no poca paz y mega chora yo era no chan engaja porque ya está querido ese tipo te nuña hoy día, yo era que no camandilina. Lo que anda ya te nunca voy, nunca voy a ir yo acá. Acá no pedí tiri solero, te nunca voy a ir. Amá y mis tú vas a ir. A los tinas no hay que hacer ahora, veo. Un tinas este voy a ir. Para no me escuchar acá, aquí en la harina, lo voy. Y a los tinas que no es quien lleva ahorita paguen. No puede no enviar, no hay que yo ahorita que no es familia, te esperan. Mira, ahí carajo. La ventaja que han tenido los ayánica es que ellos conocen bien su ecosistema, digamos, ¿no? Ellos tienen, digamos, esta tradición de viajar a través del monte, tienen sus rutas, entonces son gente que puede sobrevivir en el monte. Y esto les permitió también poder huir de Sendero, escapar del dominio de Sendero, y hay familias que han estado seminómades por el monte, ¿no? Hay un grupo de ellos, han sido recientemente, hace pocos meses nomás, han sido
rescatados han podido ser convencidos de que, o sea, la situación ya se calmó, que pueden encontrar seguridad en la comunidad y han podido retornar, pero claro, las condiciones son terribles, ¿no? Terribles. ¿Qué haría usted aquí? ¿Estás jugando acá? Ver a la Narolí, acá no sabe que ni me acá, acá comunidad aquí, ver a la no tiene para el chivolo. Tengo mi, tengo llorar acá más, acá me pa' estar, llorar, ni dientes mayor, y pa' estar fermi, y pues ni yo y esta que yo van a querer que tengo acá, puedo cantar acá, yo van a querer que igual que dos, mi familia, que acá en ti dos, pues ni yo llorar acá pa' estar, no para que tiene, no sea ni capé ni, yo van a querer a este, que acá cuatro, acá en ti llorar acá pa' estar, yo cuando cuara tiri cuatro impone yo van a que este yo cuando cuara he tenido yo en tasa de gastar este acá camuras acá voy a estar acá menos hay que me cana una taqui cana ti yo ya tiri capiche el comité de defensa y a meneta no no lo capiche de ta calle no ta que no cuiri nada yo cuame que te no cuye me cura acá campo un tima me cati cuaje cana te romo no tan si hay este no cuye me con cuante ata ahí está nadie acá no va a meter yo la hija ni que caratija con voy a estar 28 yura Irihani kita alunus. Pinya kiri meka kan narori nanta fati nanta fai di orang hakam poitari akak ya pato heta ya pato tay di kara heti mawa orang hakam poitari mawa orang ya pato heta. Yang tak sano tiri es orang anya narori orkes rasani kata ira inya nasa sano tentu arohi orang hakam poitari orang inya ne bidak kuch. Tanya ro ini ni orang hakam poitari akak ikara ti apiti. Jadi kalau istilahnya hari orang hakai ini ni lo, ini ti timat hari orang hakai petari ini. Ini orang hakai petari. Hero orang hakai petari. Kita reina, kaluna, kita reina. Tanya hero kami ini lo. Ini lo hero ini te anyeri. Kalau dia pite. Maro ini make up kan? Ia ha hari kais ti. Aisti ira iri titi maciri iriri iniro otsinaka kere hakamitani madera. Pero mi pasiveta, a ver, cameta, uno, dos y tres, a ver. Ipana, Frente a la problemática de violencia de los ayánica, se está todavía teniendo una presencia activa del grupo de Sendero, que es un grupo terrorista dedicado a actividades ilegales vinculadas básicamente al narcotráfico y a la tala ilegal de la madera. Ellos administran prácticamente el bosque vendiendo a los grupos ilegales y sacando esta producción hacia la zona de exportación. No, es absolutamente terrible. Están liquidando la caoba, por ejemplo, que es una madera muy preciada y que además no se reproduce, no hay manera de reproducir artificialmente. Y la corrupción es terrible y el gobierno no está haciendo nada. Hay ayuda, millones de dólares que vienen del extranjero que están paralizados porque el gobierno es incapaz de oponerse firmemente a la tala ilegal. Y los madereros ilegales son los principales financiadores de Sendero Luminoso. O sea, Sendero Luminoso se financia hoy día principalmente de los madereros ilegales y en segundo lugar de los narcotraficantes. Curioso, porque los madereros ilegales no tienen sicarios como tienen los narcotraficantes. Entonces son fácilmente chantajeables por Sendero Luminoso. Pero el gobierno no está haciendo nada sobre ese tema. Y es un problema terrible, están deforestando la selva y llevándose las principales maderas. Señores, este es el retrato, mírense en el espejo, estos son ustedes. La única garantía de no repetición es que esta sociedad reconozca sus niveles de desigualdad tan profundos, la discriminación que no solo es trato discriminatorio entre personas, sino que es estructural. Es un país donde el sistema judicial tampoco funciona a las mil maravillas, donde la corrupción desde los niveles más bajos está presente en la vida cotidiana y todo este tipo de impunidades evidentemente también genera
que alguien que no ve que se resuelven sus problemas por las vías legales busca también la manera de resolverlo de motu propio. Recuerdo que quizá uno de los momentos más dramáticos de toda esta historia de la violencia en Perú, cuando en plena reunión de la Internacional Socialista a la que asiste Willy Brandt, se produce el bombardeo de la prisión del Frontón, donde estaban recluidos la mayoría en ese momento de militantes senderistas y los principales cabecillas capturados hasta el momento, y entonces se diezma terriblemente pues toda la gente que está, que además estaba en la prisión en unas condiciones lamentables, porque entre ellos tenían que prácticamente sostenerse y autoalimentarse, ¿no? Que es otra de las cosas que he visto en Latinoamérica, en muchas cárceles, no solamente en Perú, de hacinamiento y de condiciones extremas donde se tiene a la población reclusa. Tiene una mentalidad perversa el senderismo y Guzmán, que de algún modo funcionó, ¿sabe? Él quería legitimar sus acciones rebajando éticamente al Estado y obligando a que el Estado se hiciera responsable moral de atrocidades. En sus propias palabras, quería inducir a que el Estado cometiera genocidio. Y no vaciló en sacrificar gente que le seguía y que estaba en las cárceles para obtener eso que yo le digo. Lo que sucedió en las prisiones con Alan García, este levantamiento, no es sino el cumplimiento de un plan de Guzmán, ideado por Guzmán, que decía que había que derramar la sangre en las luminosas trincheras de combate. Las luminosas trincheras de combate eran las cárceles. Y esa de la muerte así buscada a través de una rebelión por parte de los senderistas, nacerían más senderistas. Eso no quita que el modo en el cual responde el Estado a la sublevación de los presos de Sendero en los penales fue brutal. Y allí hubo realmente una violación abierta y feroz de los derechos humanos, tanto en Lurigancho cuanto en la base naval. Nosotros por eso en nuestro informe señalamos por qué no hemos llegado a probar de modo fehaciente, por eso no podíamos ir tan lejos, la responsabilidad legal del presidente García, pero sí decimos que su responsabilidad ética y política es gravísima. Este crimen horrendo que no tiene antecedentes, este crimen horroroso, ha sido cometido operativamente por miembros de la Guardia Republicana, pero la responsabilidad alcanzará hasta donde deba alcanzar en la investigación. Verificado el hecho de que hubo la posibilidad de identificar a responsables directos y responsables intelectuales de las acciones de violencia generadas desde el accionar senderista y desde el accionar del aparato del Estado, no simplemente por el accionar individual de algunos o el exceso de algunos, como gustan decir aquellos que sostienen que esos actuaron así en defensa de la democracia y se les fue la mano, ¿no? Pero que no había un comportamiento institucional, cosa que el informe de la Comisión de la Verdad refuta con absoluta nitidez y con documentación que así lo prueba, aparte de patrones de conducta reiterados. Creo que es sorprendente el escaso nivel de sanción y de procesos culminados a quienes tuvieron responsabilidad en estos hechos concretos, a tal punto que la única orden de degradación y de pérdida de los rangos militares que tenían, que ha dado el Poder Judicial hasta el momento en el Perú, es a los oficiales generales que ordenaron a otros firmar un acta de sujeción o sometimiento
a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, pero no la degradación y la pérdida de la categoría y grado militar de aquellos que condujeron matanzas colectivas atroces. No, la amnistía de los militares yo la aprobé porque es una atribución constitucional, como lo es en todas partes del mundo, pensando en el futuro de nuestra patria. Hoy, todo lo que hoy estamos viviendo, incluyendo los nuevos juicios ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a todos los terroristas condenados, la mayoría de los cuales han sido juicios absolutamente justos, por más que digan lo contrario, nos habríamos ahorrado todos esos problemas y todo lo que eso significa de perjuicio para el país. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta también que había muchos inocentes. Y aquí comenzamos antes de que empezara la comisión ad hoc o la Defensoría del Pueblo, teníamos un equipo de abogados que trataban de defender frente a los tribunales a aquellos que nosotros indirectamente o por contacto personal así juzgábamos que eran inocentes. Y así hemos sacado más o menos 1.600. Y en ese tiempo era difícil, ¿eh? Era difícil. Porque todo el mundo aterrizaba en prisión finalmente, con o sin motivo. Además había los jueces sin rostro, que francamente no tenía tampoco conciencia. Entonces todo... Las sentencias estaban escritas de antemano. Era triste de ver a aquellos que venían de La Puna, por ejemplo, y que nunca habían estado en contacto con ningún medio técnico electrónico, encontrarse allá en una sala de juicios con un vidrio polarizado donde se reflejaban ellos mismos, su rostro completamente desconcertado, y se oía una voz que no se sabía exactamente, porque existía el distorsionador de voz. A muchas personas que eran inocentes se las encarceló y pasaron 8, 10 años en prisión no habiendo cometido ninguna falta, no siendo en absoluto senderistas. ¿Y por qué estarán en prisión? Me podría usted preguntar. Y yo le diré por una cosa hasta cierto punto perversa. Se dio una ley de arrepentimiento por la cual algunos senderistas podían obtener un trato benigno o incluso exculpatorio si es que denunciaban a otros senderistas. Y hay mucha gente inocente que fue denunciada. Los primeros años era más bien una anarquía. Sendero hacía lo que quería en las cárceles. Bueno, tan lo que quería que modificó la estructura interna de los pabellones. Tan es así que cuando el motín del 92 se sintieron desconcertados porque habían cambiado totalmente la estructura interna de los pabellones. Había entrado cemento, ladrillos, todos los materiales, cómo habían entrado no lo sé. Incluso había desfiles en determinadas fechas que para ellos eran significativas, por la rotonda de Castro Castro, desfilaban vestidos de verde oliva o las mujeres con falda negra y blusa roja tras una pancarta de Abimael Guzmán durante 45 minutos dando vueltas por la rotonda. El partido, el Ejército Guerrillero Popular, somos una sola carne y un solo cuerpo. Y para sacar a uno, tendrían que matar a todos. Viene el autogolpe, se endurece muchísimo la legislación, penas altísimas, tribunales militares, juzgando a civiles, jueces sin rostro. Fueron una vergüenza absoluta, con anécdotas que son, vamos, estremecedoras. Es la negación, fue la negación de lo que debe ser una administración de justicia, y el régimen penitenciario se endurece terriblemente. Visitas una vez al mes, durante media hora, con unos locutorios
que tenían tantas rejas y tantas telas metálicas, y en donde solamente podía pasar la uña de mi dedo meñique. Y ellos solamente veían la silueta de la persona. 10 personas a la vez hablando sin ninguna separación, con lo cual todo el mundo hablaba a gritos y nadie se enteraba. Realmente ahora sí se ven que las condiciones son estrictas. Hay las medidas de reclusión muy, muy rígidas. Cada terrorista puede salir apenas media hora por día. Creo que la penalidad se está cumpliendo de una manera muy efectiva. Tengo 16 años en prisión por mi participación como dirigente del MRTA, del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Mi primera detención fue en agosto del año 1987. Fugamos de la cárcel por el túnel el año 1990. Fui recapturado el año 1991 y desde entonces me mantengo en prisión, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Nosotros participamos de ese proyecto de izquierda radical, quisimos digamos, producir una transformación social y política del país por unas vías que al final nos condujeron a lo que estamos, ¿no? Que las cosas pudieron ser diferentes, sí. En resumen, pudieron seguirse otros caminos. Creo que en el caso del MRTA hubieron posibilidades en determinados momentos de proponer y, digamos, salidas negociadas, ¿no? En el caso de Sendero era distinto, digamos, ¿no? Porque Sendero era absolutamente impermeable a la realidad de las cosas, ¿no? Pero en el caso nuestro, digamos, hubo corrientes dentro del MRTA que estuvieron por salidas negociadas en ciertos momentos, que no supieron manejarse adecuadamente. Se desperdiciaron oportunidades, la última de ellas la toma en la residencia del embajador japonés, donde creo que si algo falló fue precisamente no haber tenido la audacia política de plantear como primer punto de la negociación la apertura hacia una salida negociada de la guerra y pedir como primer punto intransigentemente la libertad de los presos, que era prácticamente un imposible, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones se dio pie a que pudiera haber la intervención militar con el desenlace que ya es conocido, ¿no? Ahora, la crisis de la izquierda misma en el Perú es mucho más profunda que la que ha habido en el resto del continente, ¿no? Mal que bien, las izquierdas de América Latina se han reagrupado en Chile de una u otra forma, en Argentina, en Bolivia, ¿no? Adquiriendo otras características, pero acá en el Perú, digamos, ha habido primero, no solamente de la izquierda armada, sino de la izquierda legal, un proceso de deserción masiva, ¿no? De gente que se ha pasado con cajas y petacas al campo, digamos, de la derecha, de los sectores liberales, ¿no? Una intelectualidad muy endeble, que yo la siento muy endeble acá en el Perú, en relación a sus pares de América Latina, ¿no? Penal de máxima seguridad desde hace 2 años, 2 meses y ahora 16 días, ¿no? Fui fundador, militante y dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario. He sido dirigente estudiantil y he sido periodista. No he negado nunca
mi participación en los movimientos de izquierda, soy un hombre de izquierda. Creo que el socialismo como expresión de democracia y de justicia es para mi país y para el mundo una posibilidad. Creo lógicamente en eso y en eso me mantengo. Rechazo totalmente las acusaciones de ser un traidor a mi patria y de ser un terrorista. Lo que creemos nosotros es de que el periodismo debe cumplir una misión importante y en realidad en Europa no he estado allá últimamente, no conozco, pero tengo la impresión que en términos generales para los europeos, para la sociedad europea, América Latina casi no existe o es un hecho muy lejano y el caso de Perú igual, solamente para hechos violentos, para desastres naturales, ¿no? O algunas noticias que pueden más o menos, pero yo creo que nuestros países son ignorados, por lo menos en gran medida, ¿no? Por la prensa y por la opinión pública europea. Quería terminar mi intervención con trayendo a colación a un poeta extraordinario de Argentina, que es un rockero y es un cantautor, que es Fito Páez, quien dijo que todo está perdido. Yo vengo a entregar mi corazón. Profesor organizado en el SUTEP, ¿no? En el sindicato de los maestros, y todo mi desenvolvimiento dentro de Sendero, del cual fui parte, se está relacionado al problema de los maestros y de la niñez y de la problemática que vive este país. Claro, primeramente a mí me gustaría aclarar que el término terrorismo es un término muy manoseado en el mundo, ¿no? Hoy por hoy, con eso se liquida a cualquier grupo social, a cualquier partido, ¿no? Yo quiero denotar que hay distintas clases de terrorismo, ¿no? Hay terrorismo de grupos extremistas, fundamentalistas, pero hay también terrorismo de Estado. La situación de nuestro país no tenía perspectiva, porque había una violencia estructural arraigada, y la hay todavía. Había mucha exclusión, mucha marginación, y todo ello abonaba a una forma muy ideal, muy romántica, buscar un cambio, ¿no? en nuestro país. Era una cosa muy, muy bonita, muy bella, ¿no? La igualdad, la justicia, ¿no? El amor hacia los demás. Lo que quizás no había mucha conciencia de cuál era el costo que eso iba a representar, ¿no? Y hoy por hoy, después de tantísimos años, yo creo que hemos comprendido mucha gente, especialmente yo, de que el camino de la violencia, el camino de la guerra popular, en lo personal, yo lo he descartado definitivamente. Ha habido allí, en lo que toca a la Administración de Justicia, cosas muy, muy graves, como por ejemplo la sobrepenalización, el hecho de encontrar a un joven haciendo una pinta en una pared le ha llevado a 20 años de prisión o a prisión perpetua. Yo me atrevería a decir que inocentes ahora creo que no quedan. No sé, es muy difícil hablar sobre la inocencia de las personas. A mí por lo menos me resulta muy difícil. Y sin embargo, sí son personas que han tomado distancia de la ideología violentista
hay personas que han estado con Sendero y otras que han estado con el MRTA, muchas más con Sendero que con el MRTA, pero una actitud muy, vamos, total desvinculación. En cambio, las personas del pabellón B sí son las que se mantienen firmes. Yo soy una prisionera política y prisionera de guerra, ¿no? Pertenezco al Partido Comunista del Perú, que también se llama Sendero Luminoso, a raíz de la caída del señor Guzmán. Y cuando el señor Guzmán llamó al acuerdo de paz, nos hemos dividido. Los que aceptaron el acuerdo de paz y los que no aceptamos el acuerdo de paz. En mi caso, yo soy de Proseguir. Y el pueblo nos llama como Sendero Rojo. Y a los del acuerdo de paz los llaman como Sendero Negro, porque el pueblo dice que ha capitulado y que lo ha traicionado. Nosotros, de mi posición política, se encuentran en armas, está en Vizcatán, Río N, en Ayacucho y en los demás departamentos. Nuestro objetivo, meta, es conquistar el poder para hacer de la tierra un paraíso, ¿no? Y me detuvieron el año, fines del año 1999. Me condenaron a cadena perpetua. Nosotros somos leales a nuestros principios, no a personas. Pensamos que el señor Guzmán y todos los que aceptaron el acuerdo de paz nos han traicionado, ¿no? Capitularon cobarde y miserablemente, ¿no? Para nosotros, el señor Guzmán, o llamado presidente Gonzalo, es un traidor. Nosotros, los que estamos en armas, somos marxistas, leninistas, maoístas. No aplicamos pensamiento Gonzalo. Con pensamiento Gonzalo nunca hubiéramos tomado poder, porque hay graves errores políticos y militares. Bueno, he sido detenida el 1 de septiembre del 95. Bueno, ya llevo 9 años detenida, ¿no? Ahorita estoy esperando mi proceso, ¿no? De mi juicio, porque el año pasado fue anulado mi sentencia inicial, que era de 20 años. Fui sentenciada por tribunales militares. Y bueno, tengo un hijo que dejé a los 4 años, ¿no? Y mi hijo tiene, pues, ahora 13 años. Está alto. Creo que de todo esto es lo que más me duele, ¿no? El no haber estado con mi hijo. Y ahora que es un joven, está en una edad tan difícil, ¿no? Como es la adolescencia. Y eso es lo que más me duele, el no poder estar junto a él. Entonces, a partir de ahí, de verdad, ha sido todo un suplicio. Por eso, a veces yo digo, yo no tengo presa los 9 años que tengo acá, 9 años y 3 meses. Yo tengo más, porque ya a partir del nacimiento de mi hijo, yo me sentía presa también. Presa porque no podía decidir por mí, yo no podía decidir de que yo hoy día o mañana voy a salir con mi hijo, voy a llevarle al parque, o no sé, de repente quedarme con él, no podía. Quien decidía por mi vida era la organización, era Sendero Luminoso. Y creo que ahora, después de tantos años, digo, y a veces veo en la televisión las cosas que pasaron, yo digo, yo contribuí a eso, sin quererlo, pero siento que fui parte de todo eso. Directamente no metí mi mano, porque jamás agarré un arma, pero colaboré con ellos, ¿no? Por aquí. Ya, está grabando. A mí me sentenciaron en 96 y 97 y me dieron cadena perpetua. Bueno, este es mi cuarto, con las cosas que a mí me gustan, las mariposas. Tengo un cancionero de Jacques Brel, no sé si lo conocen. Y no, les decía que una de las canciones que más me gusta de él es la de Cuando no se tiene nada más que el amor. Que siempre me gusta repetirlo, es cuando escribo cartas así por nosotras. La pongo en algún lado porque en una de las partes dice que cuando no se tiene más que el amor por única razón, por única canción y por única ayuda. Y él decía, eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos nada más que el amor a nuestros hijos, el amor por la vida, para ofrecer. Y eso es lo que nos impulsa a seguir soñando con la libertad. Elisa, ¿sigue bien?
Estoy prisionera en el Perú desde el 14 de octubre de 1993, es decir, tengo más de 11 años. Fui detenida en Lima, juzgada por tribunales militares, sentenciada en un juicio sumarísimo a cadena perpetua. Vengo de Chile, donde luché activamente contra la dictadura en Chile, digamos, contra la dictadura de Pinochet. Una luchadora social, digamos, en el país, junto con miles de chilenos. Y me involucro, digamos, con el MRTA desde esa perspectiva también, ¿ya? La historia nuestra como prisioneras políticas ha sido una historia de violencia desde que se implanta el régimen cerrado el año 92. En el caso concreto de este penal, en este penal se ha aplicado el régimen carcelario en forma exacerbada, digamos, ¿ya? Por los aspectos de género, fundamentalmente. Hemos sufrido una violencia física, hemos sido golpeadas. Particularmente yo he recibido y he sido golpeada en 3 oportunidades en todos estos años. Creo que entonces en el Perú se combinó un terreno fértil que yo creo con condiciones distintas sigue siendo fértil para la violencia. Lo que pasa es que es para otra violencia, no es ya la violencia senderista el centro del problema, es una creciente violencia social frente a la ausencia de Estado, al hartazgo de la falta de respuesta a sus problemas centrales, la ignorancia y la discriminación de sus derechos fundamentales por parte de la sociedad, y una sociedad casi de castas, en la que una parte del país, la parte más pudiente y poderosa, simplemente ignora la existencia del resto. Lo más penoso es que a mucha gente le importa poco que haya un sistema así respetuoso, con tal de que les brinde un mínimo de bienestar, un gobierno brinde un mínimo de bienestar y seguridad, le permiten hacer cualquier cosa. Es terrible, o sea, Fujimori desmontó en 10 años toda la institucionalidad del Estado. Organizó además todo su sistema de corrupción y de robo en este país sobre texto del terrorismo. O sea, la gente y en el Congreso, que tiene que aprobar los presupuestos de la República, aceptaban que habían decisiones secretas, resoluciones secretas, gastos secretos, y que lo aceptaban porque era para combatir el terrorismo, y se estaban robando medio país. Y la corrupción se desbordó. La transición democrática debió corregir eso, pero no hay ningún interés, porque como los políticos tienen rabo de paja, se interesan en tener un poder judicial corrupto e inepto, donde ellos pueden presionar para lograr que no les pase nada. Entonces a nadie le interesa cambiarlo y seguimos así. La principal preocupación nuestra en el proceso de depuración fue identificar aquellos elementos más vinculados a la red de corrupción que arma Montesinos y Fujimori, y que encuentre en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional una base de sustentación muy, muy importante. Esto le permitió a Fujimori establecer un régimen, le diría, muy cercano a lo que eran las fuerzas militares, con las cuales entró en una relación de connivencia que fue pervirtiéndose y que llevó a que se cometieran muchísimos abusos
y que también se desarrollara una corrupción generalizada en el país. Todo esto se viene a saber cuando Fujimori intenta una segunda reelección, la consigue de modo fraudulento y, sin embargo, de haber iniciado su tercer periodo de gobierno, es desenmascarado por un video público en donde aparece su socio principal en el manejo del gobierno, que es Montesinos, sobornando a un congresista para que se pase a las filas del fujimorismo. El gobierno se cae porque esencialmente se descubre que el asesor principal de inteligencia, el señor Montesinos, vende armas a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, armas que compra en Jordania de la mafia rusa y que paga con cocaína. Esto es revelado por el ministro de Defensa de Bogotá, de Colombia, en agosto del año 2000, a escasos 10 días de iniciada el tercer gobierno del ingeniero Fujimori. La corrupción ha vinculado a altos funcionarios del gobierno. Yo presidí una comisión investigadora y fui vicepresidente de otra que trabajó los delitos económicos y financieros durante el régimen de Alberto Fujimori. La verdad es que han sido miles de millones de dólares los que se han apropiado algunos y han malgastado otros en negociados y malos manejos. Pero la realidad es que de todos los ministros de Economía que estuvieron vinculados a estos procesos, a más de 3 años de sentadas las denuncias y desarrolladas las investigaciones, hay uno solo preso, que es el único que no tiene apellido castellano, el señor Joyguay. Los demás, el señor Camet, el señor Boloña, el señor Vaca Campodónico y otros, están libres, circulan por los mejores clubes sociales del país. En ese momento fundamos el Foro Democrático como un foro de demócratas que estábamos de acuerdo con que una dictadura no era lo más conveniente. No sospechábamos la naturaleza de la dictadura. Es decir, uno podía apreciar que era un golpe de Estado dado con el soporte de la CONFIEP, de la Confederación de Empresarios Peruanos Privados, y el soporte de las Fuerzas Armadas. No se veía el trasfondo ideológico del Banco Mundial, ni el equipo técnico del Banco Mundial, ni el dinero del Banco Mundial. Es decir, la función de partido político del Banco Mundial, del golpe de Estado, no se veía. Es así como entró Fujimori. Había un gran descrédito de la clase política y Fujimori pasaba por ser un académico, un rector de una universidad, un hijo de japonés, y los japoneses son honestos y laboriosos, y entonces ganó. Pero resultó más político, en el peor sentido de la palabra, que todos los otros políticos. La plata de la campaña electoral se la puso el Banco Mundial, directamente, entre septiembre del 94 y marzo del 95, el nivel de desembolsos de plata del banco, del Banco y del Banco Interamericano, suman como 1.000 millones de dólares, que en una economía de este tamaño es muchísimo dinero. Sin embargo, lamentablemente se empieza a desarrollar también un proceso de corrupción muy fuerte en las Fuerzas Armadas. El narcotráfico tiene un poder corruptor enorme, tiene mucho dinero y eso para un país pobre como el Perú es muy difícil de controlar. Logran corromper incluso a mandos muy altos de las Fuerzas Armadas y luego ya durante el gobierno de Fujimori, donde el hombre fuerte del gobierno era un hombre muy vinculado al narcotráfico como Vladimiro Montesinos, que controlaba los servicios de inteligencia y además llegó a controlar las Fuerzas Armadas, esta relación entre narcotráfico y militares, narcotráfico y servicios de inteligencia fue muy fuerte. Bueno, en primer lugar, que nunca ha habido una relación del narcotráfico con sectores militares, sino con, en todo caso, con personas corruptas del ambiente militar, ¿no? Pero no es con sectores militares. Eso no ha habido nunca en el Perú. En el Perú no hay grupos militares
organizados, digamos, con financiamiento de narcotráfico o paramilitares. Eso no hay, eso no es así. Los datos que vimos a lo largo del camino fue barcos de la Marina de Guerra con varias toneladas de cocaína, que fueron uno capturado por una delación en Paita y el otro que fue capturado por un, en realidad fue por un error. Fue un error porque el comandante del barco del crucero de verano de la Marina de Guerra del Perú, que estaba navegando hacia San Francisco, me parece que era California, consumió mucha cocaína y entonces se pasó de vueltas, como se dice en la jerga. Su segundo nota que pasa algo raro con la conducta del comandante de la nave y busca para ver dónde estaba para quitarle la sustancia. Y con lo que se encontró fue con cajas de atún, selladas de atún, y una de esas latas de atún estaba abierta. Y de ahí salió el clorhidrato. Habían 3 toneladas de clorhidrato. Todos podemos entender que no entran 3 toneladas de clorhidrato de cocaína en latas de atún selladas en una fábrica si es que no pasan por la puerta de una base naval, que no es exactamente la puerta de un supermercado. Entonces, ahí quedó claro que había algo más fuerte, mucho más grande y a un nivel muchísimo más arriba en el tráfico de cocaína. Por eso yo sigo creyendo que el principal tema en la agenda política del país es una lucha, ¿no es cierto?, concertada en todos los terrenos contra la corrupción, que hace que todo nos cueste tanto, que las instituciones públicas funcionen tan mal, que todas necesiten además más recursos, y por supuesto cuando la corrupción está muy extendida, normalmente las instituciones públicas se manejan y se gestionan muy mal. Y en esas condiciones invertir más recursos en el sector público es botar la plata a la basura. Y los banqueros que se hicieron de operaciones de salvataje bancario que le costaron al país más de 1.000 millones de dólares que pagó el fisco, los encontrará usted en los mejores conciertos y clubes del país circulando con libertad, o quienes llevaron a la quiebra a determinadas empresas en forma fraudulenta y fueron condenados por ello, están hoy libres y no pagan las obligaciones que tienen con el Estado porque son insolventes, pero circulan, como el señor Alfredo Zanatti, en un Mercedes-Benz de color negro y de extraordinaria facha, propio de los insolventes del Perú. Dicho eso, hay el dato previo, que es que en mayo del año 2000 llama Madeleine Albright, secretaria de Estado de Estados Unidos, a Fujimori y le dice que se apersone en Washington. Fujimori va a Washington y Albright le dice: mire, usted ha corrido, ha hecho trampa, tiene 2 millones de firmas falsificadas. Había en el Perú protestas populares, las calles estaban tomadas por la gente, ¿no? Y Albright le dice: mire, en realidad no importa que usted se quede, con trampa, con lo que usted quiera, con fraude, pero usted se tiene que deshacer de Montesinos. Todo su periodo, desde el 92 hasta el 2000 que se fugó, Fujimori mantuvo bajo su control el Poder Judicial y el Ministerio Público, so pretexto de que tenían que reorganizarlo porque eran muy débiles frente al terrorismo, y lo utilizó para su organización criminal. Él nombra al gerente general de la reforma judicial, que es el comandante del EPIAN y de la Marina de Guerra del Perú, que persona más indicada para hacer una reforma del Poder Judicial que un marino, ¿no? Sin duda. Cambia el sistema por cortes transitorias para que las cortes dependan de su voluntad, y los fallos tienen que hacerse a gusto del cliente. Es decir, si el fallo del juez no es lo que Montesinos quiere, lo que él hace es vota al juez, porque es transitorio. De otra manera, el juez sería nombrado y no podrían votarlo, el juez sería permanente. Esa figura de los juzgados transitorios y de los jueces transitorios
es una figura que Montesinos construye para manejar el Poder Judicial. Este principio que ha hecho que no se distinga lo público de lo privado y que el que administra lo público lo maneje como si fuera la hacienda pública, hacienda privada, es un asunto que se ha mantenido a lo largo de la historia, que tuvo un clímax en el periodo de Fujimori, pero que no ha terminado, lamentablemente, y que se expresa en la escena política, en la gestión del Ejecutivo, en casos que involucran al propio Congreso de la República, en la existencia de jueces que tienen comportamiento venal y absolutamente antiético, y por supuesto en el comportamiento de cuantiosos elementos de instituciones que deben ser garantía de los derechos ciudadanos, pero son exactamente lo contrario. Creo que lo que ha ocurrido en el Perú tiene que servirnos a todos de ejemplo de cómo no puede funcionar ni la democracia ni las reformas económicas, y cómo el orden internacional tiene que ser modificado de manera tal que no existan válvulas de escape para este tipo de delitos, cosa que en este momento está perfectamente abierto. No es posible este tipo de delincuencia sin operaciones internacionales, y no es posible este tipo de delincuencia sin que se hagan de la vista gorda todos los que tendrían que haber estado mirando. O sea, estamos hablando de un régimen cleptocrático, estamos hablando de un régimen narcotizado, pero además estamos hablando de un proceso de reformas económicas corroído esencialmente y administrado por funcionarios que estaban tan corroídos como lo que ellos estaban haciendo, ¿no es cierto? Es decir, aquí no hay inocentes. Thank you.